Hola amigos, hoy quería hablarles de la fauna fósil de las Islas Canarias y quería dedicarle este video a Francesco Abreu, que me propuso el tema, y también a Miguel Ángel Lorente Serrano, que sigue el canal desde España. Un fuerte abrazo a todas las personas que se encuentren en este hermosísimo lugar del mundo. En las Islas Canarias se conocen fósiles de todos los grupos de vertebrados, exceptuando a los anfibios, que fueron introducidos recientemente. Su registro se extiende desde el Mioceno hasta prácticamente la llegada del hombre a Canarias, aunque de manera bastante puntual e intermitente. Los fósiles de vertebrados más antiguos que se conocen en la isla son las tortugas terrestres gigantes del Mioceno, Plioceno y Pleistoceno, y las aves de gran tamaño en Lanzarote, fósiles que se encuentran en arenas muy consolidadas. Con respecto a las aves, los restos que se han encontrado son causa de controversia. No se sabe muy bien a qué grupo se pueden atribuir, si bien estudios recientes indican que los huevos fósiles que se encontraron pertenecen a avestruces. En estos depósitos se han encontrado también restos de una serpiente de la familia de las boas, que hasta hace poco tiempo eran los únicos fósiles de ese grupo. Sin embargo, también recientemente se encontró un esqueleto axial articulado de otra especie de ofidio. Las tortugas pertenecientes al género Geoquelone son similares a las que viven actualmente en otras islas oceánicas y llegaron a estar ampliamente distribuidas en el archipiélago canario, hallándose restos en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El gran tamaño de las tortugas no es el único caso de gigantismo que se da entre la fauna insular. La ausencia de depredadores y la abundancia de recursos alimentarios son factores que favorecen una tendencia evolutiva hacia el aumento de tamaño en las especies que colonizan espacios insulares. Los tubos volcánicos actúan como verdaderas trampas naturales, en donde se concentran y preservan los fósiles de reptiles, aves y mamíferos que vivieron en épocas prehistóricas, por lo que constituyen una de las principales fuentes de información paleontológica en ecosistemas volcánicos. En ellos se han encontrado la mayoría de las especies extintas de vertebrados que se conocen en el archipiélago. Este es el caso de un lagarto gigante, Galotia goliath, de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, o los roedores llamados canariomis en Tenerife y malpaisomis en Fuerteventura, o varias especies de aves, algunas son terrestres, otras son marinas. La llegada de especies invasoras, como ratas y gatos, debió tener efectos drásticos sobre las poblaciones de estas especies, conduciéndolas a su total desaparición, tanto por la depredación como por la transmisión de enfermedades. A esto habría que sumar que estos animales fueron una eficaz fuente de proteínas para los primeros pobladores de las islas, como prueba la presencia de sus restos en yacimientos arqueológicos. Uno de los depósitos sedimentarios terrestres de gran importancia para la investigación paleontológica en Canarias son las dunas, que pueden comportarse como auténticos cementerios de fauna, tanto vertebrada como invertebrada, favoreciendo la conservación de sus restos al ser enterrados rápidamente en un ambiente más o menos árido. Algunas especies fósiles de gasterópodos terrestres, nuevos para la ciencia, aparecieron en paquetes de arenas consolidadas en Gran Canaria, por ejemplo, cuatro especies del género Canariella. En estas formaciones de dunas también se encuentran los llamados nidos de antofora, que en realidad son de diferentes familias de avispas y de escarabajos. Son estructuras con forma de dedal y unos pocos centímetros de tamaño que representan huellas de actividad de los insectos. Por último, entre los fósiles terrestres, un grupo bastante raro de encontrar en Canarias son las plantas, ya que la naturaleza volcánica de las islas no favorece su conservación. A pesar de esto, en ocasiones aparecen
troncos, hojas, frutos y otros restos vegetales entre los materiales volcánicos. En lo que se refiere al registro paleontológico marino, los fósiles más antiguos de Canarias están representados por algas, bivalvos, equinodermos y foraminíferos, así como un representante de los cefalópodos que pertenece al mítico grupo de los amonites que dominaron los mares de la era mesozoica hace 250 a 65 millones de años atrás. En las islas hay muchos yacimientos paleontológicos originados por los cambios del nivel del mar. A esto se lo llama movimientos eustáticos. Estos movimientos que ocurrieron en el Plioceno y en el Pleistoceno generaron playas levantadas. En estos depósitos se encuentran fósiles de moluscos y algas calcáreas, pertenecientes a diferentes especies, según condiciones ambientales predominantes en cada momento. Algo extraño es que los yacimientos más antiguos se localizan generalmente a muchos metros sobre el nivel del mar, por ejemplo a 120 metros de altura, y por el contrario, yacimientos que corresponden al Cuaternario están entre 1 y 4 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes se preguntan qué dinosaurios pudieron habitar tiempo atrás las islas, lamento decepcionarlos, pero estos enormes animales se extinguieron mucho antes de la formación del archipiélago. Con el levantamiento volcánico de las islas y con el tiempo que tardaron en dejar espacio para la tierra fértil y para los animales, también llegó la vegetación. Con la vegetación vinieron algunos mamíferos, como roedores gigantes, parecidos a ratas pero del tamaño de un gato, o varios tipos de aves. Esto ocurrió hace unos 13 millones de años atrás. Hace 6 millones de años, enormes tortugas paraban en las playas de las islas, desovaban y se conservan algunos nidos petrificados. Pero no eran los únicos, porque mientras tanto las aguas eran muy prolíficas. Para aquel entonces se podía encontrar en el agua cerca de las islas al megalodón, un tipo de tiburón enorme, gigantesco, y estos restos han sido encontrados en Lanzarote, donde se encuentra una enorme cantidad de huesos de uno de los mayores depredadores marinos que jamás hayamos conocido. Según los restos, estos animales pulularon estas aguas hasta hace unos 2 millones de años, una cifra bastante corta en términos geológicos, fueron desapareciendo. También se han encontrado restos de enormes lagartos de hasta 1,5 metros de largo y 6 millones de años de antigüedad. En última instancia, probablemente vivieron hasta hace unos 12.000 años atrás, cuando la presencia humana produjo importantes cambios en el ecosistema y en las especies que lo habitaban. Más recientemente, esta presencia de grandes lagartos en las islas va desapareciendo bajo la acción del hombre. Hoy prácticamente casi todos están extintos. El estudio de los yacimientos no solamente aporta información de qué animales habitaban las islas tiempo atrás, sino que es una especie de máquina del tiempo que nos permite estudiar cómo era el clima y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, gracias a estos fósiles, se puede saber que el nivel del mar ha oscilado a lo largo de más de 20 millones de años y que desde hace 50.000 años atrás, desde el Pleistoceno, los fósiles sufrieron hasta 4 cambios climáticos. Esto es fundamental para comprender cómo está cambiando ahora nuestro planeta. Es decir, que nos permite conocer mejor lo que una vez pasó para prevenir lo que pueda ocurrir. También nos sirve para analizar la situación actual y compararla con el pasado. Los datos son consistentes con el resto del consenso científico de que el cambio climático que estamos sufriendo ahora es mucho más rápido de lo que debería. En todos los cambios anteriores, tal como muestran los fósiles, hubo pérdidas importantes de especies y biodiversidad. ¿Qué ocurrirá ahora? Nadie lo sabe. Tal vez las huellas del pasado que se encuentran en las Canarias ayuden a desvelar un poco el camino hacia el futuro. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy. Si fue así, los espero nuevamente otro día. Cuídense mucho.